cabeza sin hablar. No me los regalos, queridos, tengo que cantar. Pero bueno, ahora viene un regalo de ida y otro de vuelta. Este nuevo disquito que hice por y para ustedes. Espero que no se maten por él. Todos los endings, los dos openings, lo de la película, les va a encantar. Y bueno, voy a seguir porque tenemos otros invitados. Esta canción me dicen, no puede ser que tú la cantes, pero pues sí, yo la canto. Y ese, seguramente se acuerdan de ella, de Dr. Slump, el opening de Adele. Con mucho cariño. Quieras, cuando
todo, porque quisiera cantarles todo, pero el tiempo es el tiempo. ¡No! ¡Todo! 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 Bueno, sí me van a tener que volver a invitar. ¿Cómo ves? Sí. ¿Verdad? Siempre. Así siempre, es un pretexto. Siempre. Gracias. Pues vamos a cantar juntos esta de I Wish. ¿Ya está por aquí César? Les platico un poquitito que yo era una niña muy rara, muy rara, muy rara.
hermanita que se la pasaba solita en su cuarto y mis papás me tocaban en la puerta y me decían, por favor, sal a jugar, hijita. ¿Te suena? Por favor, ya no leas tanto, hijita. ¿Qué haces ahí viéndote en el espejo todo el tiempo? Pues es que estoy aprendiendo de mí misma, estoy aprendiendo de mis propios ojos. Y así me la pasaba actuando, me la pasaba horas viéndome a los ojos. Y pues yo creo que muchos de nosotros somos así. También me encantaba ponerme pelucas y guantes. Y todo lo que pusiera, a los 11 años me disfrazaba de Gene Simmons de Kiss. ¡Imagínate! Así que yo aquí me siento en casa, por fin encontré a mis semejantes. Para la de Slam Dunk, solo tú mis ojos ven. Me encanta la música, lo único que la letra va contra todos mis principios, pero bueno. Pero la música me encanta. Y bueno. ¿Ya? Ah, bueno. Y ya llegó. No, espera. ¿Sí? Bueno, ok, perdón. Me traen como loca, que sí. ¡Claro! Ya. Cantemos la de Slam Dunk. ¡Bravo! Va. Cambié, y aunque no fui, yo estoy, la situación que está.
tenemos una sorpresa. Esto es un sueño cumplido, ¿verdad? Sí. Una profecía, ¿se acuerda? Sí. No, los amo, de verdad. Mi gente, los amo. Yeah. Que yo no entendía, ustedes saben quizás que canto ópera y bossa nova y jazz y blues y rock y muchas cosas. Y de pronto yo le dije a César, es que no sé cómo juntar la ópera con el anime. Y él me dio esta respuesta. Y hoy vamos a estrenar por primera vez juntos este dueto. ¡Bravo! Ella dice, es que no entiendo a este público.
Y resulta que se sabe perfectamente cada parpadear de los ojos de Naruto. Ella es otaku. Ella es otaku. ¿Tú eres otaku? Vamos a dar un grito muy fuerte porque somos otakus para que el mundo nos oiga. ¡Una, dos, tres! Que Dios los bendiga, mi gente. Los dejo en compañía de una reina. Y al rato regreso. Por existir, por tu frescura, por tu vitalidad, por tu belleza de alma. Te amo. Somos gotitas de la misma flor, del mismo rocío. Y bueno, es una promesa que lo vamos a grabar para ustedes, este dueto de Lilian. Dios santo. Y bueno, en este mismo disco que grabé de Ofrenda Lunar, quiero dedicarle a Tokio de Cristal esta pieza del maravilloso Cristal de Plata. Mis hermanitas del sur, mis hermanitas cóndores, las amo. Te amamos, Marisa. ¿Me pones el Cristal de Plata, por favor? Se reflejará.
llorando, chicos. Miren, está llorando Pablito. ¿Quién más? A ver, déjenme ver. Hay otra lagrimita. Allá. Te amo. Mi querido, un aplauso para Mau. Fantasy Omega. Y todavía no sale en México. Supongo que acá tampoco, ¿verdad? La versión para la nueva. Parece que la serie no me está gustando mucho, pero ¿qué tal la canción? ¿Verdad? Me cambiaron demasiadas cosas. Pero esto no se cambió. Se me mejoró. Es un privilegio haber tenido la oportunidad de grabar con este talento de mujer, para que pido que le den un grito bien fuerte, por favor. ¿Puedo escuchar un grito? Eso es. Lindo. Son tus poderes como el corazón de tu hermano.
Vamos a terminar con este sal de ahí magnífico poder ahora.